Egunon guztioi eta eskerrik asko, etorri zaretelako, prentxaurrekora. Nerekin mailean daude, nere ezkerretara Jon Etxeberria, Osasun Saileko Gipuzkoako lurralde ordezkaria, eta nere eskubitara dago Maite Santxo, Matia Fundazioko planifikazio zuzendaria. Eta hiruen artean, aurkeztu nahi dizuegu Etxean Bizi programa. Etxean Bizi programa horrek heltzen dio guretzako bentzat funtsezkoa dan kontu bat, eta da nola ari dan gure gizartea, ez bakarrik Gipuzkoakoa, gure inguru guztikoa zahartzen, zahartze prozesu izugarri batean eta erdi-erdian gaude, eta hori guzti dugu erronka horri heldu beharra daukagula, eta heldu beharra daukagula gainera elkarrekin, ez? Daukagu hemen erakunden ikuspegitik elkarlan bat, agero baita ere gizarte eragileekin, kasu honetan gizarte politikatako hirugarren sektore horrekin elkarlana, ba erronka potolo horri aurre egiteko guztion artean. Hori izango litzateke enfokea eta Etxean Bizik eredu horri jarraitzen dio. Etxean Bizi programa hori sartzen dugu etorkizun eraikizen barruan. Etorkizun eraikizek dakizuen bezala enfoke integral badauka, enfoke integral horrek nahi duena da Gipuzkoa dituen erronka nagusi heltzea modu jakin batean eta metodologi jakin batekin da. Metodologi jakin hori da esperimentazio aktiboa. Beraz, esperientzi pilotoa martxan jartzen ditugu, eta esperientzi piloto horiekin nahi dugu transformatu errealitatea eta aurre egin eskuartean ditugun erronka nagusi horiei. Zahartze prozesu horrek dauzka datu batzuk Gipuzkoan direnak izugarriak. Eustaten datuak emango ditut, oharren badituzu, baina nik errepikatuko ditut batzu behintzen niretzako direnak, esaten duan bezala, izugarriak, ez? 2000 urtean, Gipuzkoan, eustaten datuen arabera, 25.000 persona zeuden 80 urtetik gorakoak. Eta orain, 18 urte ondoren, dauzkagu doble, dauzkagu 50.000. Beraz, bikoiztu egin dira datu horiek. Eta zein da eustotek egiten duen estrapolazioa 2021 urtera? Ba, egongo direla 78.000. Beraz, gaur egun ditugunak baino, 26% gehiago. Hasi, 25.000-ekin, 2000-an, eta iritsiko gara 21 urte ondoren, 78.000-ra. Ikusten duzuen bezala, datuak dira izugarriak. Zahartze prozesu baten erdi-erdian gaude, eta hori gure gizartearen ikuspegitik daukagun erronka importantenetako bada. Guk nola heltzen diogu horri? Heltzen diogu ikuspegi positibo batekin. Uste dugu, zahartze aktiboa dala helburu importantenetako bat, ba, medikuntzak eta gizarte osoa dauzkan arora bideengatik persona nagusiak gero ezta bizikalitate gehiagorekin heltzeko aukera daukate zahartzarora eta zahartze aktibo hori helburu lorgarri bada, guk uste dugu lortu daiteken helburu badala. Baina gero baita ere egia da zahartzen dijoan neurrian gizarte bat menpekotasuna ere areagotzen joaten dela eta pertsona batzuk menpekotasun hori izango dutela, geroztak gehiago izan da, izango da hori, eta zaintza egoki bat eskaini beharra dago menpekotasun egoeran erortzen dan edo sartzen dan persona horri. Eta hau izango litzateke Etxean Bizi programaren helburua, ez? Menpekotasun egoera bat duten pertsona nagusi horiei, bizi kalitate egoki bat, duin bat edukitzeko aukera ematea. Eta kasu honetan, etxean bizitzea erabakitze duten pertsonei. Etxean bizi daukan ezaugarria hori da, euren bizitza, euren etxean bertan egitea erabakitze duten pertsona nagusi menpekoak, menpekotasuna duten pertsona horiei, baliabide anitzak eskaintzea, erabaki horrekin jarraitzeko eta ikuspegi horrekin eta etxean bizitzeko erabaki horrekin jarraitzeko. Hor guk legealdi hasieran enkesta bat eta balorazio bat egin genuen, eta horrek ematen dugun datua da, persona adinekoen 80%-ak nahi duela bere etxean bizi. Hortik hartu genuen izena, ez, etxean bizi, 80%-ak nahi du etxean bizi. Beraz, gure helburua da erakunde eta gizarte eragile guztiekin hori albideratzea. Erraztea, prozesu hori, eta hemendik aurrera ere, persona horiek erabaki horrekin jarraitzea. Eta horrekin egingo duguna da, zerbitzu guztiak indartu, potentziatu, maila diferentetakoak, erakunde diferenten artekoak, eta guk nahi duguna pertsona horiek ahalik eta denbora gehienean jarraitzea bere etxean. Hori izango litzateke helburua. Eta lehena esaten nuen, etorkizun eraikizek markatzen duen esperimentazio aktiboaren helburu horrekin, dagoeneko ja esperientzi piloto bat martxan jarrita dago Elgoibarren,
eta beste bi jartzear daude, alde batetik Errenterian eta beste batetik baita ere Pasaian. Beraz, hiru herrietan egongo direia esperientzi konkretuak etxean bizi hori aktibat martxan jartzeko. Hor badaukagu babes tekniko bat eta babes tekniko hori justu Matiak eskaintzen dugu. Eta diseinua izango litzateke ikerketa ekintza metodologia horrekin. Ekintza konkretua, baina ikerketa eta berrikuntza enfoke batekin egiten dira aktuazio guzti horiek. Eta gero baita ere, gu garbi daukagu, ebaluazioa, metodologia izango da, herri bakoitzean ebaluazioa bat egitea, eta jakitea zein dan argazkia, zein dan une horretako, gaur egun daukagun egoera, eta emaitzen arabera, ba, egingo dira erantzun bat eta zenbait neurri mai gaineratu eta martxan jarri. Eta horretarako kooperazioa markatuko da, alde batetik tokian tokiko administrazioekin, udalekin, beste aldetik baita ere jaurlaritzarekin, osasun sistemarekin, eta gero baita ere hirugarren sektoreko eragileekin. Eta egingo duguna da integratu eta koordinatu zerbitzu guzti horiek. Beti ere, etxean dagoen persona horri begira eta kasu honetan hiru herri horietan. Eta ez dugu aztu behar baita ere, enfoke horrek bere irakurketa ekonomikoa daukala, batipat iraunkortasun ekonomikoaren ikuspegitik. Eredu hau sosteniblea da, ez da sosteniblea, guk egiten duen apostua da, baietz. Ekonomikoki ere iraunkorra dela eta sosteniblea dela. Nola nahi ere, Deustoko Unibertsitateak egingo du hor, bere iraunkortasunaren, orkestaren eskutik, Deustoko Unibertsitateak egingo duena da, analisi bat iraunkortasun ekonomikoaren ikuspegitik. Hori izango da, orkestak egingo duena eta hartuko duen parte hartzea prozesu guzti honetan. Eta sarrera honekin bukatzeko, nik Gipuzkoako herrien radiografio bat egingo nuke. Ez dugu aztu behar, Gipuzkoak 89 herri dituela, eta horietatik 2018 dauzkate bere populazioan 75 urteko pertsonak 120 gora. 2018 herrietan. Eta hortan, biztan da, herri txiki asko dagoela, baino zenbait herrik, 120ko langa hori paratze dute, eta hiri handiena dira Gipuzkoakoak. Alegia, Donostiak, 123,22 dauka, 75 urtetik gorakoa, Irunek, 24,78, Eibarrek, 21,02, eta Errenteriak 23,15. Eta azken honetan, jarriko da, esaten nuen bezala, etxean bizi esperientzi konkretu bat. Bueno, hori zan ere sarrera, eta simplemente a modo de resumen de esta introducción, nosotros lo que pretendemos es que las personas mayores cumplan su voluntad. La voluntad del 80% de las personas mayores del territorio de Gipuzkoa es quedarse a vivir en su propia casa, independientemente de su grado de dependencia. Es decir, las personas quieren quedarse en casa. Y pensamos que se tiene que producir una reacción del conjunto de la ciudadanía, del conjunto de la sociedad guipuzcoana, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, con un tercer sector tan potente como el que tenemos en políticas sociales, tiene que producirse una coordinación, un trabajo en común, para que realmente sea efectiva esa voluntad de la gente, de las personas mayores de Guipúzcoa, que es la de vivir en su propio domicilio. Etxean bizi se pone precisamente con ese objetivo. Y lo que pretendemos es, en el marco de Etorkizunarekin, lo que pretendemos es que se establezca esa dinámica mediante experiencias piloto. Comenzarán en los municipios de Elgoibar, de Pasaia y de Errenteria. En esos tres se pondrán en marcha esta experiencia de Etxean Bizi y evidentemente lo que pretendemos es que se extienda al conjunto del territorio. Las buenas prácticas, las experiencias que han salido bien, que consideramos que enriquecen el conjunto del sistema, las extenderíamos al conjunto de los 89 municipios de Gipuzkoa. Y no podemos olvidar que los núcleos urbanos más importantes, las ciudades más importantes del territorio, cada una de ellas tiene más del 20% de su población con mayores de 65 años. Estamos hablando de la capital, estamos hablando de Irún, de Rentería, bueno, pues al final de Ibar. Todas ellas tienen un 20%, más de un 20% de población mayor de 65 años. Bueno, orain eten txiki bat egingo dugu bideo bat ikusteko, eta ondoren, bideoa amaitzen denean, ba, hartuko duitza, okorez balimanago aurruna Jonek, eta gero ondoren Maitek, eta nik itxiko dute prentxarrokoa. Beraz, orain bideoa ikusteko,
aukera dukeko dugu. Ba, behar da, hori ez, lehengo eta behin empatizatzea, bereien tokian jartzea, behar da, ez gu bakarrikan, ez da, komunitate osoak, herri osoak, instituzioek, farmaziek, ilapaintzaiek, podologoek, edozeinek ulertzea, badaudela, behar izan diferenteak dituzten pertsona batzuk, azken batean da, eta horretara egokitzea, ez da? Erosketak denda batean egiten ditugunean, bestelako zerbitzu batzuk izatea, ez da? Etxera eramatea, tarteka egiten dituzte, eta badaude denda txikiak, betiko dendak ere bai, egite dituztenak olakoak, baina, bueno, olako zerbitzu txikiak. Hogeta bost pertsonatako lagina, bizitatzen ari gara alde batetikan testatzeko eta bestalde batetikan izango genduke beste 25 pertsonetako lagina kontrolean eta helburua da beraiei hitza emotea, entzutea, zer nahi duten, zer behar duten, bai onuradunek bere pertsona nagusiek eta baita beraien sendiak ere bai, ezta? Azkenean, bueno, sarritxan pentsatzen degulako, bueno, eta zer nahi du aitona honek, zer nahi du amona honek, baina ez gera konturatzen bere ondoan badagoela zaintzaile bat, izan daitekena formala edo informala, benetan behar duena, berak ere laguntza, ez da, eusteko, emozionalki egin gogorra den egoera bati eusteko. Agian hasieran edo lehen ikusten genuena zen izen bat, eta orain ikusten dugu izen hori, eta pertsonaren aurpegia, eta bere etxea, eta ingurua, eta zaintzaile formala, informala, ikusten dugu dana. Kontestua zabaldu egiten da azkenean, ez? Zara eta ratzeko bada, jogurra eta ratadak atozteko, ospeko ez erpentzeko, gure aldetikan, bai egarri deguna da gizarte langintza, oinarrizko gizarte langintzara buelta hori, ez da? Beste gertutasun bat, beste gure oinarrixetan dagoen hori, eta bai beharko litzatekena da burokratizazio lan hori pixka bat murriztea. Egin behar da, beharra dago, bai, baina bai egartzen deguna da gertutasun horrek ematen digula lan egiteko beste modu bat. Azkenen pertsonetan pentsatzea, ez da? Dian horpega gelditzen da nien ezin likila, goin bestiean bajatu itzizela. Indarra maten dagoen horperan, nuke batzuetan azarratu itzizela, lehen bezala azkarraztu zu gauzak itzen, baina, bueno, eni itzen die. Mejor genkasa ni usikio. Egunon guztioi, eta lehenik eta behin esan Eusko Jaurlaritzaren osasun sailaren izenean oso pozgarria dela hemen zuekin etxean bizi proiektu honen aurkezpenean egotea. Eta pozik egoteko arrazoiak nik uste dut badaudela. Labur esan da, proiektua pertsonaren ardatzean den proiektua delako. Badauka pertsonak ardatz, eta hori guretzat oso importantea da. Beste gauza aipatzeko ere, eta zartzaroari eta menpekatuasunari erantzuten saiatzen delako, eta ez hori bakarrik, proiektu ikerkuntza, berrikuntza, proiektu baten bitartez, eta horrek ere balio handia dauka. Beste zaugarri bat, deguretzat importantea, osasun asistenziaren integrazioa oso helburua dugu, oso helburua handia dugu, integrazio asistenziala, eta horretan ere laguntza,
lagungarria ikusten dugulako. Eta gero azkenik aipatu behar dut baita ere, zerbitzu soziosanitarioaren garapenean dagoela, eta horrek suposatzen du elkarrekin ari gerala, bai osasun zerbitzuk, bai gizartekintzakoak, bai pazientea eta dano batera, eta hori da benetan balio handia daukana. Erdera pasako dut, eta iba en esa satisfacción por presentar este proyecto, ¿no? Y el estar centrado en personas mayores, para nosotros, en personas con dependencia, sus cuidadores, al final en pensar en las personas, pues está en la base de nuestra estrategia, en la base de la estrategia del gobierno, que dice que todas nuestras acciones del Departamento de Salud de Osakidetza tienen que estar centradas en las personas. Entonces, bueno, pues evidentemente puesto este proyecto encaja y en ese sentido pues es el sentirnos pues totalmente a gusto en este proyecto y darle ese valor, ¿no? Como segundo lugar también con otro de nuestros retos estratégicos, ¿no? Con el reto estratégico de cómo responder a la vejez y a la dependencia. Para nosotros, con esos datos que ha expresado el diputado general, son los mismos que tenemos todos, son los que el gran reto que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, este proyecto tiende a dar una respuesta también a cómo atender a la vejez y a la dependencia y de hacerlo mejor, ¿no? Y el estar acompañado de un proyecto de innovación, investigación y además un proyecto en el que participamos nosotros, participan los que estamos en todo el sector, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el valor que tiene, que no lo está haciendo un tercero. Estamos con la ayuda de Matía, que también es un compañero siempre de viaje en el desarrollo de los servicios, y ese es otro punto que le damos también especial valor. Luego mencionaba también el de la parte de la sanidad. Estamos trabajando siempre en estas dos últimas legislaturas en la integración asistencial. Y ahí sí que lo vemos desde una perspectiva nuestra, ¿no? Que sabemos que no podemos resolver las cosas solos. Igual, cuando estamos, hay veces que sí, que la situación solo es nuestra, cuando estamos en un quirófano, cuando estamos haciendo una sesión de radioterapia o estamos haciendo una resonancia magnética, puede que ahí sea prácticamente solos nuestra. Pero sabemos que a partir de ahí, cuando estamos en una planta de hospitalización, cuando estamos en unas consultas, en atención primaria, cuando vamos a un domicilio, sabemos que tenemos que tener en cuenta a otros compañeros de viaje si lo queremos hacer mejor, ¿eh? Y en ese sentido, pues este proyecto nos encaja perfectamente, porque sabemos que entre todos, entre una labor intersectorial, entre una labor multidisciplinar, con las aportaciones de salud, pero también con otras visiones desde la parte social, familiar, etcétera, que podemos resolverlo mejor, y ese es el objetivo que tenemos todos en los servicios, ¿no? Y finalmente, pues es a resaltar, yo creo, que ese trabajo conjunto, ¿no? Ese trabajo conjunto que en Guipúzcoa, en el desarrollo del sector sociosanitario, llevamos muchos años haciéndolo con mucha tradición, y bueno, pues que aquí seguimos, ¿no? Y entonces, por eso en especial, pues el recalcar, y yo creo que toda esa labor de tantos años que llevamos nos permite asumir mucho más fácil pues nuevos retos, nuevos objetivos, y bueno, y esta es una experiencia que va por detrás con un trabajo de investigación e innovación al que hay que dar oportunidades, y yo creo que ahí está también un gran valor, y eso es lo que en general pues quería resaltar, y aprovecho pues la oportunidad también pues lan egiten ari direnei ba eskerrak eta zorionak bere lanengatik, eta gu ondoan egongo garala. Egunon guztioi. Bueno, yo creo que para Matia Fundación esto es un auténtico regalo, ¿no? El poder apoyar técnicamente un proyecto que puede aportar muchísimo a un diseño de las políticas públicas de atención en el domicilio de personas que necesitan ayuda y de las personas que las cuidan hoy, mucho más adecuado, mucho más ajustado a las necesidades
que hoy tienen estas personas. Yo creo que venimos de un modelo de atención domiciliario de los años 80 aproximadamente, donde las necesidades de las personas eran bastante diferentes a las de hoy y donde las situaciones de dependencia no eran lo que son ahora. Es decir, eso se traduce en complejidad, en una intensidad muy grande en los cuidados y en un tiempo muy largo, ¿no? Lo que antes podía ser un año de dependencia, en este momento pueden ser 10, 12, 13 años, y eso evidentemente tiene un impacto enorme en las familias y en las mismas personas. Pero ellas siguen pensando y queriendo vivir en su entorno como cualquiera de nosotros y nosotras, evidentemente. Yo creo que no es ningún capricho, ¿no? Sino cualquiera de los que estamos aquí, si nos preguntasen, diríamos lo mismo, ¿no? Yo, mi casa. Aunque esa casa sea una casa llena de carencias y a veces llena de barreras, ¿no? Detrás de algunas de las historias que hay ahí, que son personas que hoy estamos trabajando con ellas en este proyecto, pues evidentemente está el paradigma de la reciprocidad, porque tienen unos cuidadores impresionantes. Por una vez, vamos a decir, mujeres y hombres, ¿no? Aproximadamente 84 de cada 100 cuidadoras somos mujeres, pero aquí también hay unos hombres que cuidan muy bien y seguro que en el futuro pues va a haber muchos más hombres que también cuidan muy bien. El problema es que, digamos que esa entrega pasa factura cuando esa entrega se realiza en solitario, cuando se realiza 24 horas al día, cuando exige muchísimas renuncias y cuando genera a veces problemas de salud, tanto física como mental, ¿no? Y en todo ese entorno es donde aparece un proyecto como este, que lógicamente lo que pretende es complementar y ofrecer un modelo mucho más justo, diríamos, ¿no? De atención a las personas que necesitan ayuda y a las personas que les cuidan, ¿no? Yo creo que Guipúzcoa y Euskadi evidentemente es un ejemplo de reciprocidad, pero para mantener este modelo de potencia, de solidaridad familiar, necesitamos también el apoyo ya no solo de las administraciones públicas, que es obvio, sino también de los entornos comunitarios, de la acción voluntaria, yo creo que de toda la sociedad, ¿no? Porque sin eso, sin cuidados, esta sociedad no existe. Y yo creo que el grado de cuidados y la manera en la que cuida a sus ciudadanas y ciudadanos, que los mayores también lo son, y los cuidadores sobre todo, pues son un indicador y un termómetro muy claro del grado de madurez y de gobernanza adecuada que puede tener una sociedad. Y yo creo que es un orgullo el poder avanzar ahí. Para todo esto, evidentemente, necesitamos documentar, necesitamos evidenciar que este modelo es un modelo útil, que es un modelo que mejora la calidad de vida de las personas que cuidan y de las que reciben cuidados, y por eso es por lo que además pues estamos trabajando en un diseño de investigación con un grupo control sobre el que no se interviene ahora, y un grupo experimental en el que estamos evaluando en profundidad su situación y poniendo en marcha un programa de intervención, un programa de atención y vida que se ajuste al máximo a sus necesidades. Y para eso, lógicamente, el primer paso es ofrecer una atención integrada a través de la coordinación con el sistema sanitario, sin los cuales no somos nada, evidentemente, y que juntos, pues yo creo que vamos a poder ofrecer una atención no solo mucho más eficaz, que también es muy importante, porque nos vamos a ahorrar muchas duplicidades en un futuro, sino también, yo diría, que más ética, ¿no? Porque a veces nos duele a los profesionales el someter, como decimos, al tercer grado, ¿no? Hacer siempre preguntas a las personas que a veces se las hacen en la consulta de atención primaria, en el despacho del trabajador social, un montón de informaciones que a veces no circulan suficientemente bien o no están integradas suficientemente bien. En este momento, con todo eso y sobre todo con el apoyo de los servicios comunitarios, del entorno, y yo creo que de ciudades y pueblos que van a ser amables, que son ya amables y amigables con las personas que tienen necesidades y que sufren, mayores y no mayores, pues yo creo que con todo eso vamos a ser capaces de dar una respuesta eficaz, sostenible
y sobre todo que mejore la vida de las personas, que es muy importante. Gracias. Bonik, bi kontu aipatzu konituzke borobiltzeko gorko agerraldia eskertu nahi dute bi maikideei. Bueno, gaina oso argi eta oso laburitzen dutelako. Nik ez nuke gehiago listatu nahi, baina bai esan, alde batetik hemen lantzen ari gara nadala lurraldeko eredu bat, Gipuzkoako eredua lantzen ari gara gizarte politiketan. Gizarte politiketako Gipuzkoaren ereduak ezaugarri nagusi badaukata da, elkarlan bat bultzatzen duela gizarte eragileekin, gizarte estrukturarekin. Hirugarren sektore oso garrantzitsu badaukagu, Matia daukagu hemen horren ordezkari moduan, eta Gipuzkoan bereziki indartsua da hirugarren sektore hori, eta gizarte politikak kudeatzen dira elkarrekin, administrazio publikoa eta gizarte eragileak. Eta gizarte eragile horiek, hirugarren sektore horrek, atzetik dauka izugarrizko bolondres indarra. Askotan aipatzen da Gipuzkoa lurralde solidarioa dela, baina kasu hortan hori ikusten da, jende askok musutruk egiten duelako bere ekarpena, gizarte honitzen diolako, eta Maitek esaten zuen bezala behar gehien dituzten pertsonei begira gainera. Orduan, guk honekin elkarre etxean bizi programa honekin egiten duguna da, sakondu Gipuzkoar eredu honetan. Eta uste dugu, komunitateak berak erreakzionatu behar duela. Eta pertsona nagusi horien inguruan dagoen komunitate horrek bere ardura hartu behar duela. Eta administrazio publikoak ez duela noski bere ardura saiestu behar, eta elkarlan bultzatu behar dela guztion artean. Eta horregatik, Maitek esaten zuen bezala askoz ere hobeto, eta modu duinago eta justu bateagoan egingo dugu lana guztion artean. Eta gero, bigarren apunte bat esan, guretzako importantea dalako estrategi ikuspegitik, menpekotasun gradu diferentea daude, lehenengoa izan loitzateke pixkat gutxiena, hirugarrengoa gehiena, eta guk erdiko targetean egingo dugu esperientzia. Bigarren menpekotasun gradua dauketen pertsonengan. Zergatik, uste dugulako hirugarren graduko horiek etxean mantentzea zailagoa dela, askotan egoitzetara joaten dira ja hirugarren graduko menpekotasuna dutenak, eta bigarren graduan dauden horiek nahi ditugu mantendu etxean, bereziki. Lehenengo graduan daudenak erratxagoa da, bigarrengo graduan daudenak hori zailagoa da, eta horregatik uste dugu, azkenean etxean bizitzako menpekotasun bigarren gradu hori dauketen pertsonengan inziditzu behar dugula eta esperientzi hori hortik joango da. Netzako hori importantea zen azpimarratzea. Hortik aurrera, galderari balin badago. Bai, egunon, ematen du Elgoibarko kasua dagoela aurreratuen, ez dakite ondorioak atera dituzuen, eta ondorio horiek oinarrean hartuta ekintza zehatzak aurre ikusteko gauza izan zareten, edo aurre ikusteko, edo aurreratzeko gauza zareten. Un poquito en la experiencia de Elgoibar. Estamos en esta semana ya cerrando todo el proceso de evaluación de las personas. Aquí se ha elegido una muestra aleatoria de personas de nivel 2, de un grado 2 de dependencia, precisamente con una mirada preventiva y con una mirada también de poder trabajar durante un poquito más de tiempo y ver qué posibilidades reales tenemos de que las personas puedan quedar en su casa. A lo mejor no todas van a conseguir quedar en su casa. Una de las personas que estaba ahí, por ejemplo, ¿no? Pues que está ciega ahí prácticamente y tiene unas escaleras criminales, vamos, por decirlo de una manera clara, ¿no? Y entonces, pues bueno, ves que hay casos que necesitan una vez más y que fundamentan la diversidad de oferta de recursos. Pero la mayoría de ellos, que en este caso son 30 controles y 30 experimentales, la mayoría de ellos tienen un margen de intervención bien interesante, que es el que vamos a trabajar con ellos, ¿no? La primero a través de la integración de las atenciones sanitarias y sociales, o sea, estamos viendo con el sistema sanitario, con su médico de atención primaria, con su enfermera de atención primaria, qué es lo que entre todos estamos viendo en su casa que es mejorable, ¿no? ¿Cómo podemos evitar las famosas y desdichadas caídas, ¿no? Que son terribles, ¿no? Porque tienen un porcentaje muy alto de fallecimientos, ¿no? Generados a través de una caída en una persona de 85 o 90 años, así estamos trabajando ahí, y luego viendo todas las posibilidades en base a los deseos de esa persona y a lo que le gusta,
de actuar y de intervenir con ellos fuera, ¿no? Las personas en situación de dependencia se quedan muy recluidas en su casa, no salen, ¿no? Y lo que estamos viendo es que además en su imaginario la calle es muy importante, ¿no? Por lo tanto, estamos movilizando, intentando movilizar diferentes recursos del pueblo para que estas personas puedan hacer lo que siempre les ha gustado, que suele ser bajar al bar, echar la partida, dar un paseillo, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Cosas que son sencillas, que tampoco son ruinosas para nada, pero que realmente dan muchísima calidad a su vida, ¿no? Y por otro lado están los cuidadores, ¿no? Con los que también estamos lógicamente trabajando. Pero bueno, eso es un poco la línea. Cerramos ahora el proceso de evaluación. Las gestoras de caso que estaban aquí, que son las dos gestoras del Elgoibar que están trabajando en esto, pues yo creo que, como podéis observar, ellas dicen que su vida profesional ha cambiado, ¿no? Están absolutamente comprometidas porque están viendo la realidad de los hechos. Han salido de la mesa y se han acercado a la casa y a la realidad de sus problemas, ¿no? Entonces, el cambio es impresionante, la verdad. Yo no sé si podéis explicar exactamente el grado 2, en qué situación está una persona en grado 2, y luego cuál es la diferencia, o sea, ahora cómo están siendo atendidas, uh-huh, y con este nuevo sistema, qué servicios añadidos tendrían sobre lo que reciben ahora, concretar un poquito más. Uh-huh. El grado 2 es los tres niveles de dependencia que se tienen en cuenta en la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las situaciones de dependencia. Es un grado de dependencia grave que inmoviliza a muchísima gente, yo diría que a la mayoría, y también que incluye a personas con deterioro cognitivo bastante grave. Lo hay más grave, por decirlo así, que es el nivel 3, donde necesitan ayuda para todas las actividades de la vida diaria, ¿no? Pero un nivel 2 es un nivel bastante avanzado de dependencia. En este momento, estas personas todas, no todas, casi todas, reciben prestaciones de la ley, o bien servicio de ayuda a domicilio, o bien prestaciones de asistencia personal, o bien prestaciones económicas de otro tipo vinculadas al entorno familiar y demás. Son personas que no están en lista de espera para ingreso en residencias, precisamente porque queremos ver qué capacidad de intervención podemos tener y de modificación, de no realizar lo que ellas no quieren, que es ir a una institución, y por lo tanto estas están, llamémosla, que excluidas de la muestra en este momento de investigación. Pero todas ellas reciben prestaciones. Hay algunas que no reciben, que son las que en realidad no sabemos por qué no las reciben, porque las han rechazado, no son porque no se haya llegado a ellas, ¿no? Sino que por razones a veces pues puramente culturales y familiares y demás, pues consideran que no necesitan, ¿no? Es curioso, pero es así, ¿no? Y también es, bueno, un indicador de nuestra sociedad, del perfil de cuidadores que tenemos hoy, entregados en cuerpo y alma absolutamente, y en ese sentido pues a veces creen que ni siquiera necesitan, hasta que llega el desastre, ¿no? Por decirlo así, llega una situación insostenible. Entonces, ese es el perfil, reciben esas prestaciones, y en este momento lo que nosotros estamos planificando es, por ejemplo, mejorar en colaboración con el sistema sanitario, con sus médicos de atención primaria, todo el asunto de las polimedicaciones. Yo creo que todos sabemos que las personas acumulan medicamentos en su casa excesivamente, ¿no? Bueno, pues ahí, por ejemplo, en un estudio de coste-efectividad, pues eso podría ser un elemento, llamémoslo, de ahorro, sobre todo de racionalidad, el que las personas no vayan acumulando auténticos arsenales de medicamentos que nos encontramos en su casa, ¿no? Trabajar con ellos determinadas cuestiones como ejercicio físico para poder prevenir sobre todo el miedo a las caídas, ¿no? Hay mucha herramienta y mucha evidencia científica que dice que el miedo de una persona a caerse es un indicador de que se va a caer, ¿no? Entonces ahí vamos a intervenir. Además de eso, en algunos casos habrá que reforzar
las prestaciones que reciben. En nuestra intervención entran todas las personas que ofrecen algún tipo de cuidados, es decir, por supuesto la familia, por supuesto una empleada de hogar que esté trabajando allí y que a lo mejor necesita formación, necesita un refuerzo, pero lo que no vamos es a dar la espalda a ninguna de las personas que están ejerciendo tareas de cuidado. Esta es un poco la diferencia más clara entre el modelo clásico que gestiona recursos, los recursos públicos, y un modelo mucho más integrado que lo que intenta es mejorar la vida de esa persona con todo, ¿no? Con todo lo que tenemos a mano, con los servicios de proximidad, con los establecimientos pequeños que pueden ayudar, es decir, generar todo un movimiento de apoyo a esas personas. Y esa es la diferencia de recursos, salir con ellos, buscarles voluntarios para poder acompañarles, ofrecer apoyo psicológico a sus familias si es que no lo tienen, que ya hay un programa de la Diputación que se envían que ya lo ofrece, pero a veces cuando te acercas a las casas pues observas necesidades mucho más concretas, mucho más específicas, que es lo que vamos a intentar tratar de manera personalizada y siempre consensuada con las familias y con las personas que puedan decidir. No todas pueden decidir, pero con todas las que puedan decidir, aunque sea una cosa mínima, vamos a organizar un plan de atención y vida con ellas, no nuestro. Esto es importante también. Sí. ¿De cuántas personas estaríamos hablando? Esto se va a poner en marcha en el Goibar, o en Rentería, en Pasaia. ¿Cuál sería la población potencialmente receptora, ¿no?, de este programa de atención y vida? Sí, en este momento... En este momento, perdón, la muestra son 200 personas, de las cuales 100 son grupo control, es decir, es un grupo que lo vamos a tener ahí, con el que estamos evaluando inicial y posteriormente, pero con el que durante unos 10 meses más o menos no vamos a intervenir. Y luego el grupo experimental, en realidad con los que vamos a hacer intervención directa va a ser con 100 personas. ¿En los tres municipios? Sí. ¿Programa a nivel de Euskadi de estas características? Este programa tiene un previo, que fue el proyecto Echeanondo, que se desarrolló en aproximadamente 2011, en el que también trabajamos desde la Fundación en el apoyo técnico y en el que aprendimos muchísimo. Yo diría que aprendimos, como debe de ser, de muchos errores que cometimos en aquella ocasión, ¿no? Y además de que quizás en ese momento socialmente pues igual no estábamos tan maduros, ¿no?, para poder tomar este tipo de decisiones, y yo creo que ahora pues bueno, las condiciones es que son tan favorables porque hay un interés compartido entre las diferentes administraciones públicas. Era un momento distinto, quizás la administración que promovía esto tenía menos competencia directa sobre la atención, entonces era gobierno vasco, y bueno, digamos que fueron toda una serie de cuestiones que generaron bastantes dificultades, ¿no? Claro, por eso es por lo que ahora pensamos que esto es un regalo, es un lujo, porque vemos cómo los municipios están implicados, los trabajadores están implicados y todo el mundo es muy consciente de que es necesario cambiar, porque el sistema de ayuda a domicilio tradicional no puede responder a las necesidades de atención de 24 horas de las personas. Es imposible. Bueno, ez dakit, nina inioke galdetu, Markel Olanori, beste gaitxoa, baina bueno, adinekoei lotuta, bueno, gaur egun pentsio kontuak, hor da bestete puripurian, Kongresuan Madriden nahi dia eztabaidatzen IRPFA, edo igual, bueno, ba, dirua, ingresoen arabera, pixka bat hor malgutzea, ez dakit Gipuzkoak hori kompetentzia edo almen hori duenez, ez dakit baita olako proposamenik mai gainean badaun, euskera erderaz eskatuko nizuke mesedez. Lehenik eta esan behar daukagu gaurko berria dela, gaurko ekimena, eta beraz oso gainean daukagu, oraindik aztertu beharko genuke Foru Aldundian zehazki zen neurridan, eta garbi daukaguna da lurralde jakin batek edo ogasun jakin batek Euskal Herriko Ikuspegitik ezin duela erabaki bat hartu, koordinazio bat egon beharko litzateke, ebaluazio bat egon ondoren. Nik esan behar daukadana da pentsioen arazo hori eta munenan kalean dagoen debate guzti hori eta reivindikazio guzti horrek nire bintzat irudituen zait ez duela eduki behar partxeen estrategia bat, ez? Partxeka ez dugula funtzionatu behar, baizik
ikuspegi integral batekin konpondu beharko litzatekeela eta ez dugu ahaztu behar hor dagoela baita ere Euskal Erakundeen erreibindikazioa eskuduntza Gernikako estatutuaren aplikazioan ba Euskal Erakundeek kudeatzeko eta bereganatzeko ez. Nik uste dut ba neurri zehatzek eta pixka bat bueno ba improvisazio puntu batekin ondatezken neurriak ez dutela konpontzen arazo sakon bat eta enfoke integrala behar duen arazo bat. Sí, se trata de una noticia del día de hoy, con lo cual es muy reciente. Necesitamos evidentemente conocerla, estudiarla, analizarla. En la medida en que, bueno, pues tengamos ese análisis, se tomarán decisiones. En ningún caso se tomarán decisiones en exclusiva desde el punto de vista de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Necesitamos que todas las instituciones vascas estén coordinadas. Ya lo están hasta ahora a todos los niveles y en este caso también deberían estarlo. Y en todo caso a mí me parece que se trata de una acción, de una iniciativa puntual y me parece que ese tipo de actuaciones puntuales no responden y no dan una respuesta cabal a un programa y a un problema de fondo que requiere una visión integral. Entre otras cuestiones, a mí desde luego sí me interesa destacar el hecho de que las instituciones vascas reclamamos la competencia en sí para poder gestionar mejor y para poder atender a esas necesidades y esa reivindicación. Me parece que actuaciones concretas, puntuales, no responden de un modo adecuado a una necesidad integral y a una necesidad de fondo como es la que estamos hablando. Sí, yo quería una precisión, porque me ha parecido entender que ha dicho que el sistema de ayuda a domicilio tradicional no puede responder a una atención de 24 horas. Entonces, todas estas personas que necesitan una atención continuada de 24 horas, ¿cómo se solventa con el nuevo sistema? Se solventa con la coordinación de atenciones diversas. La primera es la de las familias, porque las familias están muy, muy presentes. Yo creo que insisto en que eso es uno de los grandes tesoros que tenemos en esta sociedad y que generamos, yo diría que hasta cierta envidia, entre comillas, en otros países, ¿no? Donde lo tienen muchos. Los países nórdicos, que son el ejemplo del buen hacer en servicios sociales y en atención a personas mayores, pero es que no tienen lo que aquí tenemos, que tenemos un apoyo familiar muy importante. Se trataría de coordinar esos apoyos familiares con servicios domiciliarios, quizás a veces un poquito más especializados, pero también con otro tipo de prestaciones y de apoyos, como son las de empleadas de hogar y asistentes personales, porque bueno, son perfiles que todavía están, digamos que en construcción, eso sí, un poco más formados y, por supuesto, aflorando empleo digno, ¿no? Que yo creo que también es de lo que se trata. O sea, todo este tipo de programas de integración de servicios domiciliarios, sanitarios, sociales y de todo tipo son una fuente de generación de empleo muy, muy importante, ¿no? Yo aquí les recuerdo la ley francesa de que es muy, muy reciente, de hace un par de años, donde en su preámbulo, es la ley de adaptación de la sociedad al envejecimiento, donde su preámbulo dice que en Francia la primera fuente de generación de empleo va a ser la atención precisamente en los domicilios a personas que necesitan, ¿no? Mayores y no mayores. Entonces, es ahí donde este tipo de programas lo que hacen es coordinar atenciones de acompañamiento voluntario un rato para poder sacar de paseo a una persona, para que su hija o su esposa no tenga que estar tan cargada, pueda además apoyar también a una empleada de hogar si es que está allí, que esa es una manera de cuidar que creo que tenemos que reconocer y cada vez más las asociaciones de empleo y cuidado están pidiéndolo y entiendo que con toda la razón, porque son hoy eso que llamábamos el ejército de protección social invisible, que hemos sido siempre las hijas, ahora tenemos otro detrás que son las cuidadoras. En clave, asistentes personales, que esa es la gran suerte de Guipúzcoa, digamos la gran suerte, por no decir el gran acierto de Guipúzcoa, porque es el único lugar del Estado donde los asistentes personales cuidan a personas mayores. El asistente personal, que está contemplado en la ley, en ningún otro sitio cuidan a personas mayores, excepto aquí, y esto es realmente, es ya un paso enorme para poder atender de una manera mucho más integrada. Entonces,
en realidad la garantía viene de ahí, de la coordinación de diferentes fuentes de provisión de cuidados. Una solo no puede ser. En el caso de los asistentes personales y las empleadas de hogar, para su contratación, ¿hay ayudas a públicas? El asistente personal es una prestación de la ley. Por lo tanto, es una prestación que se traduce en una cantidad económica. Yo creo que, no sé si era el 80% de las ayudas del conjunto del Estado se prestan en Gipuzkoa, no sé si era el 80% o había una… Más, igual. Más. En mayores igual un poco más. Yo creo que aquí son casi 4.000 y pico, 5.000 asistentes personales y realmente me consta que el resto del Estado también lo mira con admiración, por no decir también con envidia, en el sentido de que de entrada ya es una solución muchísimo más adecuada a las necesidades de las personas, porque es más tiempo. Ez dauka adinekoekin zer ikusirik, baina tira. Badakit aspaldiko kontua dela, zuet zinela aldun nagusi garai hartan, eta beste alderdi baten eskuetan zegoela erakunde hau, baina atzera bota du justiziak Igeldoko desanexioaren inguruan galdeketa egiteko eskubidea, bere gain hartu zuen eskubidea, aldundiak eta atzera bota dezakit balorazio koxkorra tegingo bazenu, bai euskara eta bai gaztelerez. Bai, nik esango nuke gaur bertan jaso dugula foru aldundian sententzia hori, eta beraz, oraindik ere aztertzeko daukagula, aztertzelakoan ebaluatuko dugu, edo egingo dugu balorazio publiko bat, nola nahi ere, nik esan behar daukat epaileen erabakiak eta epaitekin erabakiak errespetatu egiten ditugula, erakunde ikuspegitik beste erremediorik ez daukagu, eta bai esan, beti defendituko dugula gure eskuduntzak foru aldundi bezala. Errespetua bai, baina baita ere jarraituko dugula gure eskuduntzen defensarekin. Es una sentencia que hoy hemos recibido, el día de hoy hemos recibido en la institución, con lo cual necesitamos tiempo para hacer una evaluación de la misma. Dos cuestiones importantes. La primera, evidentemente, respeto a las decisiones y a los autos judiciales, como no podía ser de otra manera desde el punto de vista institucional de la Diputación, y también que continuaremos realizando una defensa a ultranza de nuestras competencias y de nuestras capacidades de autogobierno y como decía, lo seguiremos haciendo respetando las sentencias judiciales. Bueno, va. Este es Galima Dago. Es que arregasco.